Bueno. Es que he tenido que mutear antes un momento porque estoy demasiado cerca del micrófono y... Vale, sí, se escucha. Porque estoy demasiado cerca del micrófono y bueno, y si me voy a soplar la nariz, puede ser bastante espectacular la explosión, ¿no? Así que bueno. Y dije, bueno, vamos a mutearnos porque es que si no. Porque si no, esto va a ser una locura. Me está saltando aquí una personita. A ver. Last day dead, nothing else. Espera un momento. Sí, o sea, aquí hay una persona que me ha seguido hace poco. Bueno, ayer, que me siguió cuando acabé el stream y no me salta en la página de Twitch. O sea, no me salta su nombre. No me salta su nombre, me salta el último que me ha seguido, que fue Rayo, nada más. Pero este chaval no me ha puesto el nombre, o sea, no sé por qué. Me lo tendría que haber puesto aquí en la fuente. Suerte que tengo el OBS activado y acabo de ver su nombre ahí, porque yo dije, joder, qué raro, ¿no? Es eso, o sea, eso no me aparece en el OBS. En la página de Twitch no me sale, no sé por qué, pero bueno. Bueno, el señor 526. Es eso, que me siguió justo cuando apagué el directo, así que bueno. Muchas gracias por el follow, tío. La verdad que se agradece. Menos mal que me miré. O sea, menos mal que miré el OBS porque. Porque no sé, o sea, ha sido muy raro. O sea, porque me sale en un lado y en el otro no. O sea, me tendría que salir en los dos. Pero bueno. Cosas de la live, ¿no? Así que bueno. A ver, esto, ¿cómo lo teníamos? Vale, sí, yo creo que eso está bastante bien. Y así, ah, perfecto. Vale. Bueno, eso continuaremos. Continuaremos con el tema, ¿no? Aquí de este, o sea, continuaremos con la partida. Voy a ponerme aquí los auriculares. No sé si tengo una duda, porque no sé si continuar la tercera noche que estábamos haciendo o darle a New Game. La verdad que estoy en duda, ¿eh? Tengo una duda bastante fuerte y yo creo que le daría a New Game, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que sí, podría intentar porque antes en la segunda noche cuando la completé. Compré dos cositas que a lo mejor... ¿cómo es que se llama, tío? Que a lo mejor... si no las hubiera comprado, me hubiera dado el dinero para la primer mejora, ¿no? Que es lo que... Que es lo que me he quedado yo ahí con la espina un poquito clavada, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que sí, podría intentar, ¿no? A darle a New Game, porque total, las dos primeras noches va a ser todo chill, o sea, todo tranquilo, en teoría no tendría que venir nadie en las dos primeras noches, así que bueno.
Así que bueno, vamos a ello. Esto está aquí, perfecto, bien. Vale. Y me encanta porque la pantallita esta parece un juego ahí súper contento y todo súper bonito, pero realmente no, ¿sabes? Sí, podría darle a New Game. Las cinemáticas las voy a adelantar, evidentemente, porque va a ser una locura esto si no. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. Bueno. Todo esto lo adelantamos. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, voy a cambiar los controles, chicos, and repairs to... make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Bueno. Sí, lo bueno es que se va haciendo solo esto. Estas creo que las de mantenimiento son como las que
O sea, son las tareas que no hacen ruido, yo creo. Porque... A ver, ¿no? No. No hacen nada de ruido. Y ya estaría. Luego. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now. Vale, adelantamos esto. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Vale, básicamente es eso de que os explican de, bueno, os acordáis, ¿no? De el anterior directo que estuve mirando la guía de un señor que explicaba esta parte también. Y es eso de que básicamente nos dan dos opciones, lo de la de abajo, que es si queremos salvar a este animatrónico que lo encontraron tirado en un callejón, o volver a dejarlo ahí donde estaba, ¿no? Básicamente. Así que bueno, vamos a darle a Throw It. Don't forget Saturday. Y nos deja. You want them all to be in one place. Y nos va a dejar tranquilos por ahora, ¿no? Vale. Espérate, ¿cuánto era? Ah, 295 tenemos ahora, vale. Ahora le voy a dar a Finished y... Y es eso, a ver si ahora me da para... Para comprar cositas después y tal. Segunda noche y no hay nadie, está todo tranquilo.
Y no nos detecta a nadie. Eso está guay, la verdad, porque... porque es como que te vas acostumbrando, ¿no? Un poco al movimiento ahí de este snap y tal. Lo de que las dos primeras noches no aparezca nadie, la verdad que está bastante bien. A ver si ahora cuando complete esta noche, si me dan los $500. No sé si me los dará o no. A ver, en teoría me debería llegar el money para los 500. Porque como no he comprado nada, pero en la partida que ya tenía hecha sí, ¿no? Compré dos cosas y bueno. Y ya no me dio para los 500. Pero bueno. Sigue sin haber nadie. Ahí está. Terminamos, segunda noche. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Bueno, le damos de nuevo a Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Oh, 500 justito, mira eso, ¿eh? Qué pasada. Vale, ahora sí, vamos a la tercera noche, que ahora empieza lo guapo. Qué raro. Voy a comprar este. El por 2 de Printer. Ahí estamos. A ver. La diferencia, chaval. Mira, mira, casi no hace ruido, tú. Es increíble. Ahí hace un poquito de ruido al final, pero bueno. La diferencia es, vamos, abrumadora es. Hay ese ruido, ¿no? De como que está la hoja ahí y tal. Vale. Sí, pero a diferencia del otro que era... Estaba todo el rato la hoja ahí. Madre mía, qué locura. Vale. Vamos a hacer los pedidos ahora, de los platos, la pizza y esas cositas. Esto sigue siendo el mismo ruido normal de siempre. Sí, creo que fue la otra vez que en la tercera noche se me coló este, el Freddy. Porque al comprar un objeto hay riesgo de que esté uno de ellos ahí dentro, ¿no? Que se haya colado. Pero claro, si no compras, intuyo yo que no se debería colar nadie, entonces, ¿no? Sí, porque ya he completado dos secciones y esto no me señaliza nada. O sea, no marca nada esto de que haya nadie, así que... Es eso, es porque la otra vez compré cositas, ¿no? Así que bueno.
Reemplazar válvulas, perfecto. Todas las noches reemplaza las válvulas este hombre, ¿eh? O sea, yo no sé, de verdad que es algo impresionante. Pero bueno. Nada, no hay nadie. Y tercera noche completada, let's go. Wow, qué grande, ¿eh? Madre mía. Uy, a ver quién aparece ahora. Animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. It's kind of baby, tú. Ahí está. bueno, otra vez la misma pregunta. Si queremos salvar a este animatrónico o tirarlo de nuevo al callejón. Vamos a tirarlo. Y ya está. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Venga, nos vemos mañana en el mismo lugar. Perfecto. 205 tenemos ahí de money. Solo tenemos ahí cuatro mesas y tal para que se siente la gente y ya está. Está increíble. Vamos a ver ahora, cuarta noche. Ahora, si mi teoría es acertada, no debería haber nadie aquí ahora mismo. Efectivamente no hay nadie. Efectivamente no hay nadie porque, claro, al no comprar nada, entonces no hay nadie. No hay ningún señor de estos molestándonos, así que bueno, está bien, está bien. Sí, se hace más rápido ahora lo de la impresora. Las cosas se imprimen más rápido y hace menos ruido la máquina ahora. Así que con lo cual está bastante bien. Sigue sin haber nadie, ¿no? No, y efectivamente sigue sin haber nadie. Bueno, pues ya sabemos el truco, ¿no? Tenemos que conseguir las tres mejoras. Las tres mejoras aquí de... del screen este, ¿no? De, o sea, de... Sí, o sea, que sería así como una especie de escritorio, ¿no? Que tenemos aquí. Y es eso, conseguir las tres mejoras para... Para después ahí empezar a comprar, ¿no? Las cositas y tal. Voy a mirar el sensor porque creo que acabo de escuchar algo. Me ha parecido escuchar algo, ¿no? A mi izquierda. Me lo habrá parecido, sin más, pero por un momento pensé que escuché algo ligero. Pero no, no hay nadie. Mantenimiento. Pip, 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 pip. Bueno, bueno, está guay, ¿eh? Descubrí ahí el truco secreto in the night. O sea, madre mía, qué locurote. O sea, que esta ya sería la cuarta noche. Buah. Pues la verdad que con este truco que estoy haciendo ahora, impresionante, ¿eh? Me estoy pasando las noches. La verdad que está increíble.
perfecto. Luego y nos vamos. Cuarta noche completa, Alejo. Vamos a ver ahora. A ver quién aparece. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of otro animatrónico encontrado en un callejón. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Vale. If you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Me encanta el Lefty porque es como que te guiña el ojo, ¿sabes? Todo el rato está como qué guapo. Bueno, vamos a proceder a tirarlo. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Perfecto. Oh, nuevos visitantes, qué bien. Y quizás 422, me falta muy poquito ya para la segunda ventaja. Así que bueno, vamos allá. Primero ponemos esto. Fíjate tú por dónde. Noche 5 ya, Noche 5 y no me atacan ahora porque... porque básicamente era eso. Era por comprar cosas, por eso es que me atacaban. Vale. Comprendo, my friends. Vale, es 900 entonces. Sí, yo por un momento pensé que la de Handyman era un 4 eso, pero no, es un 9. Hostia, esto, esa la compraremos al final porque, madre mía. $900, esto fue la última ventaja, qué locura. O sea que el dibujito de que está de la izquierda, el que es el osito negro, sería Lefty, sí, porque tiene la estrellita esa en el pecho y le falta un ojo, o sea que sí, sería un dibujo de Lefty. Lo que no sé es cómo es que está ese dibujo ahí, ¿no? Porque se supone que hasta en este FNAF nunca se lo había visto a este personaje. Que el Lefty sería como el puppet, ¿no? O sea, es como el puppet que está metido en el traje ese de osito. Pero básicamente ese es el puppet, que es la marioneta de FNAF 2. Está ahí metida en ese traje, ¿no? Básicamente. Pero lo raro es que esté ese dibujo ahí. O sea, eso es lo que me ha sorprendido cuando lo he visto O sea, cuando lo he jugado la primera vez. El juego y tal. Me sorprendió ese dibujo, la verdad. Porque yo dije, lol, ¿por qué está ahí, no? Ahí está. Quinta noche completada, le fuckingo. Qué grande. Vale. Oh, qué bien, 624.
Riesgo 3 ponía arriba. Volvemos con el motion detector. Dios, la silla, chaval. A ver si detecta algo. En teoría no debería detectar porque... O sea, fíjate tú por dónde. O sea, se cuelan. O sea, se te cuelan en las cosas que tú compras de mercadería y tal. Los animatrónicos. Pero claro, al no comprar nada, entonces es equidad. Jaja, le dices tú. Vale, noche 6, estamos aquí ya. Y no detecta a nadie, ¿no? Vale. Vale, vamos a comprar este, el uplink, perfecto. Y ahora vamos a verlo. En teoría el del uplink sería la primera barrita de tareas, ¿no? Creo que sería esa la primera. Vamos a ver, orden suplis. Totalmente en silencio, tú. LOL. Mira eso. No hacen nada de ruido y se hacen súper rápido encima ahora. Qué guapo, tío. Está increíble. La de ordenar suministros está increíble, tú. O sea, ya está, mutea completamente el sonido. La de vertising esta, la de... ¿cómo es que se llama? O sea, la de la impresora. La mejora, bueno, la hace más rápido. Sigue haciendo un poquito más de ruido. O sea, no es la exageración que era antes, ¿no? Que es una locura. Pero bueno, igualmente está bien. Pero es que la otra, la de suplis, tío, es que lo silencia completamente el sonido. O sea, what the fuck. O sea, es como esta, ¿no? Porque, a ver. Voy a probar a escuchar. Esta de mantenimiento no se escucha nada tampoco. La mejora de 900 entonces es esta, la de mantenimiento. Supongo que la mejora será es que va a completar estas tres tareas más rápido, ¿no? Supongo que será esa la mejora. Venga, noche 6 completa. Sí, ahora en teoría nos tocaría ya la última noche. Congratulations. You've completed a full week on the job, and you've done it in such a lackluster way that no one is proud or disappointed. It's a fine line to walk, but you did it, completing your job with such an efficient level of laziness that we're surprised you're able to dress yourself in the morning. While such a minimalist work ethic is rare, it doesn't mean that we want you back. In fact, it means you should look for employment elsewhere. But before you go, take this certificate of mediocrity. You should be proud. You stood on two feet and convinced someone that you could do something when in fact you couldn't. Now get out. Certificado mediocrity, me dan ahí. LOL. Qué guapo, tío. Bueno, por lo menos me saqué ahí el logro y tal. Y a la izquierda me lo pone. Qué grande. ¿Continuar? A ver qué pasa si le doy continuar. 134. A ver.
hay nada, ¿no? Madre mía, el Scott, ¿cómo se las gasta, eh? Es una barbaridad. No, no me lo esperaba, la verdad. Y la descripción del logro, que era que te dan el logro de mediocre por caminar libre y sin peligro, ¿no? Creo que era así el logro. Y bueno, a ver, que está acumulando money para comprar las ventajas, o sea, oye, algo inteligente sí que es, ¿eh? O sea, pero bueno. No, pero ha estado guay, ¿eh? Ha estado guay, la verdad. Sin querer la rapidez que se hacen ahora estas, ¿eh? Las de los suministros. Es una locura. A ver qué es lo que ocurre ahora. Congratulations, you've completed a full week on the job, and you've done it in such a lackluster way that no one is proud or disappointed. It's a fine line to walk, but you did it, completing your job with such an efficient level of laziness that we're surprised you're able to dress yourself in the morning. While such a minimalist work ethic is rare, it doesn't mean that we want you back. In fact, it means you should look for employment elsewhere. But before you go, take this certificate of mediocrity. You should be proud. You stood on 2 feet and convinced someone that you could do something, when in fact you couldn't. Now get out. Vale, se vuelve a repetir lo mismo, Drag. Vale. Sí, esto es lo de los cheats y tal. Bueno. Bueno, pues le daremos a New Game entonces. Bueno. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between catalog mode and blueprint mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Bueno.
Vamos a cargarlas aquí entonces. Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Bueno. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Mm-hmm. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley.
we are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in... Bueno, le damos ahí la descarga para que se quede tranquilo. 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Ahí está otra descarga, tal, no sé qué. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt. Vamos a darle a que sí porque todos se mueven, o sea que prompt in 3, 2, 1. Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Thanks for vale. Playing. O sea, I'll try not to disappoint. Ese es el Leonard del que estaba hablando. Vale, básicamente. De si le damos demasiadas descargas, abajo baja el... ¿Qué? Loud Sweets. ¿Qué cojones? Sí, o sea, es como una denuncia, ¿no? Básicamente, tal. Y... El recuadro de arriba no logro verlo. Que dice 400. O sea, no sé muy bien. A ver, next. Vale, están diciendo de que una niña como que ha sufrido un ataque de uno de los animatrónicos. A ver. Vale, intuyo que el recuadro de arriba será el de pagarlo de... O sea, pagarlo. Y Legal Fees Light Lawsuits. ¿No? Que sería así como... ¿Cómo decirlo?
como contra... No me sale la palabra ahora, tío. Contrarrestarla, digamos, ¿no? Así que bueno, voy a darle a este pendiente, ahí estamos. Y este también pendiente, venga, hecho. Están bastante caritas aquí, ¿eh? En esta sección. Solo el esto. Perfecto. A ver. Muy bien. Va a venir el capullo este a atacarnos, ¿no? Básicamente. Sí, efectivamente. El tío está atacando. No le puedo poner pausa, ¿no? Lamentablemente a esto, pero bueno. Que ahora... Ahora vengo. O sea, voy a ponerle el cargador a esto. Perfecto.
Acabo de escuchar que se ha movido. Hijo de puta, me cago en tu puta madre. Cago en su puta madre. Vale. Vale, esto tengo aquí puesto, perfecto. Por la izquierda. Se parte la polla el tío, ¿sabes? Es impresionante. Esperamos ahí un poquito a que tal, a que se ponga normal, ¿no?, la temperatura. Volvemos a apagar. Escuchando la música, no sé si es del audio que yo he tirado. ¿Se ha movido? Vale. Sigue aquí a la izquierda.
No sé si sigue ahí o se ha ido. Ese es el problema. Porque escucho la risita nada más y ya está, pero... ¿Qué? Me dio toda la vuelta el hijo de puta. Sí, voy a usar el motion detector mejor, ¿eh? Porque si no es imposible. Estaba aquí a la derecha. Buah, y esto solo es uno, ¿eh? Me cago en la hostia, tú. Y esto solo es uno. Cuando tenga dos o más, bueno, va a ser imposible esto directamente. ¿Dónde está? A la derecha. Se va. Vale. De puta otra vez, ¿eh? ¿Cómo se nota que se le enaleta? Te hace el amago en plan de... ¡Ay! En plan de me voy, pero no, que vuelvo, que vuelvo. Que es broma, que es broma. Es una prank. Bueno. Se va, perfecto. Ahora activamos el ventilador. Nos quedamos mirando fijo. Ostras, esto es más complicado, ¿eh? Esto es más complicado, tú. Porque al ser solo un sensor, o sea, no es la cámara que directamente tú lo ves y ya. Entonces, claro, aquí lo han cambiado y han puesto... Las baterías del mando se están agotando, perfecto. Para más risa. Voy a cambiar ahora las baterías, ¿vale, chicos? Mejor las cambio ahora, porque... Porque si no es una locura esto, así que bueno, voy a cambiarlas ahora. Me quedo mirando fijo a la derecha y nada, crucemos todos los dedos para que no me dé toda la vuelta y ahora voy.
Es verdad. Me había olvidado que esto... A ver, ¿se escucha? Yo creo que sí, ¿no? Yo diría que se escucha... Pues sí. Vale, sí se escucha. Vale, me olvidé que esto... De que esto se frena, ¿no? Esto como que se pone en pausa cuando... Cuando apago el mando. Así que bueno. Estuvo bastante nice. Y vamos a ello, ¿no? A ver qué tal. Ahí se mueve. Sigo escuchando ahí delante, tío. Creo que está ahí delante de nuevo. Bueno, si lo podemos mantener en el lado derecho, la verdad que está bastante bien. De hecho, yo creo que esa sería un poco la idea, ¿no? De cuando te vengan en la noche que te toquen varios, intentar mantenerlos todos del mismo lado, porque es que si no es imposible. O sea, ¿cómo coño haces esto? O sea, que encima tienes nada, o sea, una fracción de segundo para mirar en dónde está cada uno. Y es como, pero tío, en serio. A ver, volvemos a apagar. Vale, está ahí en el conducto. Ahí se va. Ah, está ahí arriba, tomado por culo. Vale. Perfecto. Bien. Se alejó. Vale. Bueno, ahora con el ruido este de tal. Ya viene volando el tío, es una cosa que es de locos. ¡Me puedo seguir moviendo! Me dio toda la vuelta, tío. ¡Qué asco, de verdad! Hostia, pero esto es imposible, entonces, ¿no me comentan? O sea, madre mía. ¿Me estás diciendo que un tío lo ha hecho solo con el sonido? ¿Me estás diciendo? O sea, sin el detector ni nada. ¿Estamos locos o qué? Estamos borrachos, ¿no? O sea, eso es la borrachera extrema ya, directamente. ¿Qué cojones, tío? Es imposible.
esto? Está a la derecha. Vale, digo izquierda, joder. Derecha, yo diciendo izquierda. Se parte el culo, eso es porque está ahí cerca. Está en el conducto. Se salió. No sé si se habrá ido lejos o qué. Vamos a comprobar ahora. Vale, izquierdo. Para cuando llegue a 60, la apagamos. Perfecto. Arriba. Eso es que se acaba de ir, me parece. No. Está ahí al lado. Sacado de ahí, ¿no?
Está ahí delante. Se mueve. Vale, se va, perfecto. Bueno, 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 tú. Buah, esto va a ser imposible, ¿eh? Cuando me vengan más, esto va a ser imposible, ¿eh? O sea, ya está costando con uno solo, tú imagínate con dos o tres. Esto va a ser imposible. Y encima, claro, en cuanto apagas la ventilación tienes nada más unos segundos para poder escuchar, ¿no? El pip, que no sé si se logra escuchar en directo porque, ya digo, es un sonido muy, muy bajito que se escucha. Y es eso, básicamente tienes que estar atento al pip, que eso es que se está moviendo, básicamente, de habitación. Y es una locura. Llegó a 60, lo apagamos. Sigo escuchando los soniditos ahí. Sigo escuchando los sonidos, es que está ahí. Se me pone en rojo esto de nuevo, tío. Es que no dura nada, tío. No dura nada, tío. Esto apagado. No dura nada apagado, tío. Es una barbaridad. Vuelvo a mover. Ah, vale, está ahí arriba, perfecto. Adelante. Sigue ahí.
A ver, ¿dónde? Buah, esto tomado por culo. Venga, hay que hacer esto ya. Rapidísimo, hay que hacerlo. Está viniendo corriendo, no sé si lo escucháis. Mira eso. Ya debo de tenerlo aquí de delante. Mira eso. Ya lo tengo aquí, en el conducto. Esperamos a 115. Y ahí le damos al ventilador. Me pareció escuchar algo por la derecha y tal, pero yo diciendo no me creo que me haya dado la vuelta. Y sí, efectivamente. Me dio toda la vuelta, el hijo de la gran puta. Hostias, tú, pero es muy difícil, esto. Wow. O sea, estoy alucinando con la dificultad ahora mismo. A verlo ahora dónde está. Derecho. Ahí delante. La clave es el 115. Puedo apagar el ordenador y dejar el este encendido, el ventilador. Qué interesante, ¿eh? Sí, porque ahora esto se refrigera más rápido, ¿no? Al no estar el ordenador encendido en la sala, entonces, claro. Vale, encendemos. Y apagamos esto. ¿Dónde está? Derecho. Adelante. ¿Se ha movido?
Está tomado por culo, perfecto. Se está moviendo como un perro sarnoso. Mira eso cómo se mueve. Es una locura. Esto. Vale, esto toma por culo, perfecto. Vamos a hacer esto rápido. Me da para terminar estos dos. Vale. Estoy notando que se está moviendo mucho, ¿eh? No sé si es que se ha ido o qué, pero madre mía. A ver, voy a mirar en el sensor porque se está moviendo un puto huevo. ¿Dónde está? Vale, está ahí. Perfecto, vamos a hacer esto ya de una vez. Nos queda la última sección, que es la de mantenimiento, ¿eh? Son solo tres de mantenimiento. Se ha metido en el conducto. Esperemos a que salga. Bueno, se ha ido, ¿no? ¿Dónde está? Se quedó en una habitación y no sé dónde. Vale, está ahí. Perfecto, vamos a hacer esto. Vale. Se movió una. Se volvió a mover otra. Va a ser muy rápido, ¿eh? Va a ser muy rapidísimo, ¿eh?
En cuanto llegue a 110 le doy, ¿eh? Vamos. Dios. Before you is an animatronic found. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it. Este hijo de una gran puta. Este es un hijo de la gran puta. You can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Ah, una cosa que nos dijo también el de la guía es que nos daba más money si aceptábamos salvar el animatrónico, así que bueno, vamos a proceder a la salvación. Dios mío, qué difícil que es este FNAF, chaval. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ahí se vuelve a mover. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Sí, básicamente esto, lo del electroshock, que me dice que si le damos más de 3 veces va a bajar el ¿cómo es que se dice? O sea, el valor del animatrónico, ¿no? Porque lo estamos dañando con tantas descargas, pero bueno, es eso. Yo creo que es bastante fácil, ¿no? Esta pantalla, ¿no? En la que nos ponen delante al animatrónico, yo creo que es bastante easy, o sea, vemos que se mueve y ¡paf! Le damos la descarga y ya está, o sea, simplemente. Ahora resulta de que miro y habrá un logro de muere aposta en esta parte, ¿no? O sea, estoy seguro. Pero vamos, yo creo que esto, esta especie como de minijuego, podríamos decirle, yo creo que es bastante fácil, ¿no? O sea, simplemente es acordarse en qué posición estaba, ¿no? Vemos que está así como medio con la carita así, mirando para allá. Si vemos que tiene la cara más levantada, nada, paf, otra descarga y continuamos con el audio, o sea, sin más. No tiene más el minijuego este, pero bueno. Último audio. Document results. Y le damos aquí. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Buen trabajo. What a deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it. Obviously, but it is intriguing nonetheless. Bueno. El William ahí liándola un poquito. Vale. Conservamos ahí los $1000 ahí de tal. Ay, otra vez lo de las demandas. Ah, bueno. Que hemos ganado, qué bien.
Qué guapo. Sí. Está apagado, perfecto. Y le damos a Done. Y ahora tenemos tenemos $1,000 ahora, que podríamos comprar las dos mejoras. Está bastante interesante. A ver, voy a mirar aquí a ver si puedo comprar algo con 97. algo chulo con 97. Una ¿cómo es que se dice? Una luz de tráfico de estas, de semáforo. O sea, 310, chaval, qué locura, ¿no? Condiciones de este ítem terribles, ahora me pone. Podría comprar esta, ¿no? Sí. La de semáforo, las condiciones están bien, no. O sea, las condiciones están bien. No tiene riesgo, así que bueno. Vamos a darle a comprar. Perfecto, sí. Ah, se coloca automático, qué bien. Está guapo, está guapo, está guapo. Madre mía. Vale, perfecto. Le damos a Finished. Riesgo 1 me pone ahí. Y bueno, ahora seguramente van a estar dos. Van a estar estos dos, el Freddy y el Springtrap, ¿no? Dándome por culo, así que bueno. Va a estar guapo ahora esto. Totalmente beautiful va a estar esto. Bueno, ya empezó. Ya empezó, ¿eh? O sea, pero así como que ya empezó. Vale, ese es la derecha. Se ha movido. El de la izquierda, ¿vale? Se ha movido. No, me viene uno de un lado y otro del otro. Que hijos de puta, tío. No lo puedo creer. Tira el audio, corre. Derecho. Ahora es que hay un problema aquí ahora. Claro, si pongo el audio no escucho el sensor. Ese es el problema. Solo puedo tener uno activado por vez. Es un problemita esto, ¿eh? Es un problemita bastante guapo el que tenemos aquí. Me da para estos dos y voy a tener que girarme para la izquierda. Ahora en cuanto termine. Hostia, pero si tenía que comprar la mejora primero, tío, es verdad. Joder. O la moto, venga la moto ahí, vamos a ello. Joder, tío. La puta moto de la calle, tío, impresionante. Ruido que hace. Vale, esperemos a que llegue a 60. A mirar. Vale, uno está ahí arriba y el otro ¿dónde está?
Vale, están los dos bastante lejos. El problema es que los tengo uno en cada... en cada puta punta. Ese es el problema. Ese es el tema, tío. No, lo tengo al otro detrás, creo, ¿eh? Creo que lo tengo al otro detrás ya, ¿eh? Me va a matar. Dios mío. Lo pude contener al Freddy, que me venía a la izquierda, pero nada. Ya tenía el Sprinter detrás, ya está. Yo dije, ya está, me mata. Muy complicado. Muy complicado. Bueno, a ver, lo primero, tengo que comprar las dos mejoras, tío, porque es que... ¿Qué decía ahí? $17. O sea, que ya se me aplicaron las dos mejoras, ¿o cómo? ¿Por qué me ponen $17 ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, ya se han aplicado las dos mejoras, vale, vale. Comprendo, comprendo, entiendo. Vale, uno ahí arriba. Arriba a la izquierda y el otro donde está. Y el otro a la derecha. Me cago en la puta. Vamos a darle a esto. Está ahí adelante. Está el otro detrás, tío. No me jodas, tío, ¿en serio? Pues nada, venga, ya me matan. Esto es una puta locura, tío. Uno de cada lado, pero ¿estamos de coña o qué? ¿Estamos de coña o qué nos pasa? ¿Estamos hijos de puta o qué? Esto es imposible, tío. Esto es imposible. Esto es imposible, tío. ¿Qué cojones, bro? La puta fumada. Esto es una fumada, pero a niveles insospechados, ¿eh? Madre de Dios, la fumada. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pollas me estás contando, tío? Esto es imposible. ¿No se puede? Y encima le das a Play Doh y se lo pasan por la polla la mayoría de las veces. O sea, porque uno me va a decir, no, tírale el audio y se va a ir para allá. ¿Qué se va a ir para allá? Si a veces se lo pasa por la polla el Play Audio. Antes le tiró el Play Audio y no nada. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Me giro rápido, a ver. Venga. Encima te vienen los dos a la vez, ¿sabes? Es que es como la risa suprema. Directamente.
Están todo el rato moviendo, no sé qué coño están haciendo. Estoy escuchando pip, 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 pip todo el rato. No sé qué coño hacen, de verdad. Vale. Lo tengo este aquí delante ahora. Se fue. Vale, sí, se fue. Es un superventilador. Venga, último intento, chicos. Esto es una fumada, ¿eh? O sea, esto es una fumada ya directamente. Esto es The Next Fumation, ya directamente. Encima con lo troll que es este juego con los sonidos, tío. Encima, solo te puedes quedar con el sonido. Venga ya, tío. Estamos locos, ¿o qué nos pasa? Aquí no puedo comprar nada, ¿no? Tiene pinta con 17, ni de coña. ¿Me parece? No, efectivamente, no puedo comprar nada. Pues nada. O sea, esto es el plan de hacer la jugadita suprema, ¿no? En plan de vamos a hacer así, vigilar solo un lado y ya está. Voy a apagar esto, evidentemente, porque si no, es imposible. Ahí está. Y hacer así, supongo, porque es que si no. Con uno, bueno, más o menos te puedes ir. Te puedes ir tal. Ubicando de por dónde puede estar. Pero con dos. Y cuando tenga tres, bueno, o sea, ya no sé. The Next Fumation. Lo he dicho. No se puede. No se puede, tío. Esto no se puede. Ay, no se puede, tío. No se puede. No se puede, chicos. No se puede. Esto no se puede. Es una puta locura, tío. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el directillo. Lo voy dejando por aquí. La verdad es que no sé. No sé si el siguiente directo lo voy a hacer de este, del Pizzería Simulator, porque ahora que estoy viendo que cuando te ponen dos, se convierte esto en imposible. O sea, ya directamente es como imposible. O sea, ya con uno es como mega, mega difícil, porque el hijo de puta, ese mismo uno que era el Freddy, básicamente te puede dar la vuelta si quiere. O sea, si quiere te puede dar toda la vuelta y venirte por detrás. Ah, y ahora con dos y es como... ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos? Porque encima el sensor, el motion detector, tiene el mismo sonido. O sea, para todas las habitaciones, de pip, pip, pip. O sea, es el mismo sonido. O sea, ese mismo que acabáis de escuchar, ese mismo sonido es del sensor.
sea, es el mismo sonido para todas las habitaciones. O sea, la que está lejos y la que está al lado tuya del conducto. O sea, sigue sonando pip. O sea, no, no hay ningún sonido que tú digas, oye. Pues ha sonado un triple pip, en plan pip, pip, pip. Ahí como que lo tienes al lado. No, no, no. O sea, suena pip. Ya está. Sin más. O sea, vete tú a saber si están en izquierda o están derecha. O sea, vete tú a saber. Pues nada, tío. Es eso, o sea, no sé, supongo que sí. O sea, que haré el siguiente directo también de Pizzería Simulator, pero madre de Dios, o sea, estoy viendo esto que acaba de escalar en una dificultad. O sea, ya estábamos cagándonos en la puta en el Sister Location porque el Leonard se te queda 3 días bloqueado, o sea, se te queda 3 días parado en la puta puerta y que no se mueve. Y no hay forma de pasar esa noche porque se te acaba la energía. O sea, es imposible pasar esa noche. No, ya nos estábamos cagando en la puta con eso. Ahora tenemos esto, tú. Ahora tenemos esto que ya no hay cámaras, sino que directamente con un puto sensor te tienes que dar cuenta de dónde está el tío. Pues está bien, la verdad. Pues está bastante bien, la verdad. Y encima la gracia del tema es que cuando le activas el audio, porque claro, tú dices, dale el audio, que se va para allá. Sí, a ver si sí, a lo mejor se va para allá, pero claro, el otro, el segundo, ¿cómo sabes si lo tienes al lado o se está yendo? Claro, porque se ha desactivado. O sea, al activar tú el audio, se desactiva también el sensor de movimiento. O sea, no puedes escuchar cuando se mueven tampoco. Y es súper importante escuchar cuando se está moviendo, porque si no, es como, bueno, pues nada, ¿sabes? Nada, es súper divertido esto. Es súper divertido. Es súper fun. Mira, como dice ahí, dice fun ahí 40 veces. Nada, lo único que se me ocurre es eso, o sea, atraerlos todos desde el mismo lado y nada, cruzar los dedos para que no se te vayan, del lado izquierdo o del derecho. O sea, cruzar los dedos para que no se te puto vayan de ese lado y ya está. Porque otra cosa no se me ocurre ya. O sea, otra cosita, como que no se me ocurre, ¿sabes? Así que bueno, chicos. Lo voy dejando por aquí. Ya digo, lo voy a resubir a YouTube este directo, así que no, no os preocupéis. Bueno, los que no me siguen en Twitch, ya digo, seguidme en Twitch porque normalmente es aquí donde suelo hacer directos. Y bueno, son 2 horitas de directo, yo creo que bastante bien, la verdad. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Estoy un poco rayado con el tema este porque no sé cómo cojones voy a hacer para pasarme esto, la verdad. O sea, acaba de escalar esto en una dificultad que madre mía, ¿sabes? O sea, es como, pff, bueno, pues está bien, ¿sabes? No sé. Es un poquito XD, la verdad. Pero bueno. Pues nada más, chicos. Nos vemos en el próximo directo. Y que sería, sí, pasado mañana nos tocaría directillo, así que bueno. Bueno, y acaban de gritar ahí un montón de gente, no sé qué acaba de pasar ahí, pero bueno. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo directo. Adiós. Madre mía, esto es una locura, tío. Esto es una locura. Directamente. Pues claro, por lo menos, porque alguno me va a decir, bueno, este SNAF es como en el 4. A ver, sí. O sea, en parte sí que es verdad, de que este 6 es un poco parecido al del 4, por el tema de ese, ¿no? De que solo te puedes guiar por los sonidos, ¿no? Pero solo había, o sea, solo habían dos opciones en el SNAS 4. De hecho, me estoy planteando en ir al SNAS 4, ¿eh? O sea, tú imagínate, no sé. A lo mejor ya estoy tirando muy por lo alto, ¿eh? Porque yo tengo mucho miedo, la verdad, de ir a ese juego. Pero por lo menos en el 4 tú tenías solamente dos opciones. O sea, cuando tú vas a una puerta, pues o hay respiración o no hay respiración. O sea, directamente.
Pero, no, pero aquí es pip, 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 pip. Y tú adivina por dónde se están moviendo. Que en un momento se empezaron los dos a mover, a hacer pip, 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 pip. Y yo digo, pero ¿qué cojones están haciendo? Pero nada, es eso. Es mega increíble, la verdad. Es como mega increíble. Y la única que se ocurre es eso. O sea, es... tirar el audio, atraer a ese uno que está de un lado, atraerlos hacia el otro lado, donde está el otro, juntarlos a los dos en el mismo lado, que no se te vayan de ahí, porque si no ya estás muerto. O sea, es una cosa increíble. Y es eso, cuando ya confirmas de que están los dos en ese mismo lado, ya está. O sea, ahí empieza a darle a tope a eso, a lo de las tareas, ahí a pum, completar tarea todo el rato. Y ya está. O sea, básicamente es la única que... es la única que se me ocurre. Así que, bueno, nada más, chicos. Es eso. Ahora sí, me voy. Qué locura, tío. Qué locura, de verdad. Es la locura y el desenfreno.